Haciéndolo diferente. Y haciéndolo diferente, sí, como debe de ser. Para mí un honor, un placer, señores, están en la terraza de Alex Suárez, un servidor junto a un cantante, un amigo, mi hermano Luismi, que está pues compartiendo conmigo. Gracias por la invitación, hermano. De verdad que sí. Gracias a ti. Esto va a tener mucho éxito en el nombre de Jesús. Esto que tú estás haciendo está muy bonito, el concepto, y sé que va a tener mucho éxito. Bueno, mira, la idea es como planifiqué este concepto junto a un amigo y un hermano que hay que dar pues mucha la bendición de que nos encontramos y estamos pues trabajando junto también este proyecto de la mano de Darling, ese pianista, ese maestro que está ahí, mírenlo ahí, del lado derecho, un hermano, un amigo. Muy duro. Que te acompaña también en tu concierto, ¿eh? Muy duro y muy bueno. Muy fuerte. Entonces, estamos trabajando este concepto de la mano pues de un servidor y de Darling y un sinnúmero de personas que cada día se añaden, y agradezco la oportunidad que tú hayas venido a mi hogar, a esta humilde terraza aquí, a pasar la,
de maravilla. No, y que se me quedaron los sinillas y estoy cogiendo un poquito de pela. Sí, porque tú sabes que uno lo adapta. Uno se adapta, sí, ¿verdad? Sí, uno lo adapta, sí, pero nada, lo importante es que todo salga bien y que todo el que no está viendo se disfrute esta bella actividad, porque es una actividad. Es una actividad, sí. Y es bueno saber y recalcar que estamos haciendo esto con todo el corazón para todas esas personas, pues, que nos están viendo a través de YouTube en Alex Suárez Oficial, y también estará en el canal de Luismi. ¿Y tu canal de YouTube? Claro que sí, Luismi Salsa, Luismi Salsa, mi canal de YouTube. Ahí va a estar también colgado este video para todos ustedes. Y en las redes sociales estoy como Alex Suárez Oficial y Luismi en Instagram. Salsa. En Instagram Luismi y Oficial. Exactamente, o sea, Luismi, pues entonces vamos a seguir cantando porque eso es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere. Entonces, como que tú dices, mira qué lindo. Mira qué lindo. Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más paso? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. ¿Y si te quedas esta noche? Y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu ronda y tu bien, tu final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas, ¿qué? Oh, oh, oh. Qué lindo, Ale. Ya lo sabes. Cuando cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos. ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Despierte si me veas sonriendo, va a tener sentido todo el tiempo ido que he desperdiciado antes de estar contigo. Solo quiero que sea lo primero que veas cuando abra tus ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu ronda y tu bien, tu final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas, ¿qué? Y si te exploro, ¿qué? Y si te siento, ¿qué? Si yo te beso, ¿qué? Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos, oh, oh, oh. Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo. Y si te quedas esta noche, ¿qué pasaría? Y si te quedas, ¿qué? Oh, oh, oh. Y si te quedas, ¿qué? Alex Suárez, dime Luismi, especialmente para mi gente de Colombia, especialmente Santa Marta, qué lindo. Desde República Dominicana para el mundo, mira qué lindo.
Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor para ti. Desde hace tiempo nada ya es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y antes mi Dios te podía jurar cuánto te quise y te quiero. Marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. ¡Qué lindo! Maestro Darling, el piano. Dígale que sí. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui. El amor de tu vida, lo dijiste una vez y me hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Ay. Porque me fallaste. Ay. Porque me fallaste. Así es que me gusta. Ay, Dios. Así es que me gusta esto, orgánico, Señores, estamos pasando un momento informidable, un momento maravilla. De verdad, con un amigo y un hermano, Luismi. Tenemos más de 20 años siendo amigos. Pero más. Pero mucho más. Esto nosotros nos conocimos en el año 2000-2001. Desde ahí somos amigos, hemos corrido, hemos andado por grupos, que eso no se imagina. Lo que pasa es que uno humildemente se mantiene bajo perfil. Pero este compañero que está aquí al lado mío ha pasado por un sinnúmero de orquesta tan pronunciada que voy a mencionar dos o tres nada más. Dale. Agarren ahí. Dale. Agarren ahí. Giovanni Polanco. Uno. Típico número uno en Santiago. Después de Giovanni, la Chiquito Timbán. Sí. Señores, y si sigo. Tercera etapa del grupo Yarumba. Oye, eso, tercera etapa del grupo Yarumba, sí, señores. Sí. El Valle de la Mariposa. Darling y los Herederos. Darling y los Herederos. No, muy fuerte. Señores, Luismi es un artista, no solamente que tiene un talento informidable, sino que también un tipo, un gran ser humano, un amigo de verdad, que merece mi respeto en todo el sentido de la palabra. Y hemos pasado toda la pela del mundo, ustedes no se imaginan. Hemos tocado en grupos de bachata, de típico, de merengue tradicional. Hemos tenido proyectos propios de diferentes géneros. Tú tuviste una vez un proyecto bachata. De bachata. Sí, sí. Saluda. Y la joven aquella. Muy amiga mía ella. Muy amiga mía. ¿Cuál es su nombre? No importta, porque tú sabes, te digo algo. Mira, hay que ser agradecido. Okay. En la vida hay que ser agradecido con con quien te da la mano. Cuando yo tuve el proyecto de bachata, yo estaba trabajando para la compañía Radumi Record. A la cabeza, Douglas Scotto, Miguel Montero, de Yanira Melo. Exacto. Y también estaba este muchacho que se llama Raúl. Se fue una moña ahí. Raúl, sí, sí.
se fue una cosita. Una moña. Pero te voy a decir dale, algo, una Ale. Moña fue en el Ale, dime, te voy a decir algo, mira. Nosotros los cantantes, cuando pasamos procesos de proyectos, de agrupaciones, de muchos viajes por diferentes lugares. Así es. Cuando nos llega un éxito como artista solista, eso es verdad. No nos volvemos locos. Eso es verdad. Porque ya hemos vivido todos esos momentos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, hay que darle gracias a Dios que esas cosas han pasado en nuestras vidas, porque eso lo único que nos ha hecho es hacernos más maduros mentalmente a nivel de la música. Exacto. Y como ser humano. Exacto. Y también nos ha ayudado a saber cómo lidiar con el público. Porque o sea, hay, a veces tú llegas a una actividad y hay una persona que se quiere tirar una foto contigo, pero está borracho. Entonces, si tú no sabes manejar eso, la experiencia te lo da, termina tú buscándote un problema. Eso es así. Y el público siempre hay que tratarlo con amor, porque sin el público no somos nada. Para nada. Y el público es el único que determina al final si nos quedamos o no. Así es. O sea, ellos son los que tienen el dominio. Ven acá, Luismi. Entrando en materia un poco más, qué sé yo, por una pregunta mía, ¿qué tú opinas de la música urbana? Muy bien, eso tiene su público. Pero me refiero a la música urbana, la que ahora mismo está teniendo mucha tendencia, que es el dembow, de algunos artistas, como, para ponerte un ejemplo, un Rochy RD, una Toquicha que acaba de salir. Háblame de eso. ¿Tú? ¿Y por qué tú te ríes? No. Okay, yo sé por dónde tú vienes. No, pues yo quiero que tú me des tu opinión como artista. Bueno, dámela. Mi opinión como artista es la siguiente. Ajá. Yo respeto lo que ellos están haciendo. Ya. Están haciendo una música para un público X, porque no todo el mundo consume ese tipo de música. Exacto. Hay personas que no la consumen. Pero yo entiendo que si esos artistas urbanos tuvieran una letra un poco más limpia, pudiera llegar más lejos. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que si no hicieran lo que ellos están haciendo, tuviera donde estamos tú y yo. Tú sabes qué es lo que sucede, mira, hay algo que se llama el morbo. Ok, perfecto. El morbo. Okay. Muchas personas te buscan por el morbo. Perfecto. No porque le interese tu música, sino porque fulano dijo tal cosa, déjame ver qué fue lo que él dijo. ¿Entiendes? Exacto. Pero al final eso te puede sumar económicamente, ¿verdad? Con claro. Actividades y eso, pero al final eso no te hace una persona más grande. Hacer eso. Decir que no, como ser humano, como persona, no te hace ser más grande tú decir muchas malas palabras en una canción. Perfecto. Puedes decir que un mañana esa persona que están haciendo ese tipo de música, ese tipo de letras explícitas, vamos a decirlo así, no se va a quedar en el gusto popular de la gente por mucho tiempo. Es que eso es desechable. Exacto. Eso es desechable. Yo corroboro contigo. Ese tipo de música con mala palabra, eso es desechable. Eso tiene su momento. Y cuando el momento se va, ya pasó. ¿Y qué tú crees si nosotros podemos hacer algo, no con ese tipo de sintonía, pero por lo menos hacer un tipo de música con un doble sentido heavy? Romántica puede ser. Se puede hacer. Que una cosa así a dúo, que nosotros un invento, fulano, tú tienes mucha vivencia, porque yo sé que te han pasado muchas en la vida, igual que tú. Sí. Te conozco hace más de 20 años, vivencia hay. Oye, para echar en una maleta y hay que buscar otra para poder completar. Luis. Para poder completar. Luis me ve una cosita. ¿Cómo es? Señora, vamos a seguir cantando, porque si seguimos hablando aquí de todo un poco, ya tú sabes, no salimos del guión. No, la gente está gozando ahí, la gente está señores, gozando. Síganos en las redes sociales, como le dije del principio del video, así que seguimos cantando, vamos a seguir cantando. Luismi Oficial en Instagram. Y Alex Suárez Oficial. Y mi canal de YouTube, Luismi Salsa. Así es, y Alex Suárez Oficial, así que seguimos cantando. Venimos ahora con el próximo tema que dice así. Pero qué mal es ella, Alex. Demasiado. Por eso le cantamos esto de Guaso, cantante de aquí, de nuestra tierra. Conocí el paraíso entre sus piernas. Allí aprendí otra forma de vivir. Y ahora llama cuando quiere, y siempre cuando quiere estoy aquí. Me he dado cuenta que es interesada. Es algo que ya no puede fingir.
y lamentablemente yo siento que muy tarde descubrí que estoy enamorado de una mala, de una mujer con miedo en el alma, que solo le interesa la parranda, que no ama, que no me ama. Y estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada. Yo no sé en qué momento ella entró a mi corazón y ahora ya no sé qué hacer con este amor. ¡Qué lindo! ¡Pero qué sabroso! Especialmente para todas las mujeres malas que no están bien. Que hay muchas. Y las buenas también. Exacto. Me he dado cuenta que no se enamora, pues mucho ella lo hizo y sufrió. Y lamentablemente este maldito sufrimiento lo estoy pagando yo, le suaré. Y es que estoy enamorado de una mala, de una mujer con miedo en el alma, que solo le interesa la parranda, que no ama, que no me ama. Y estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada. Yo no sé en qué momento ella entró a mi corazón y ahora ya no sé qué hacer con este amor. Oh. Solo le interesa la parra, que no ama, que no me ama. Y estoy enamorado de una mala, de una mujer que ya no siente nada. Yo no sé en qué momento ella entró a mi corazón y ahora ya no sé qué hacer con este amor. Y ahora ya no sé qué hacer. Yo estoy gozando, mi gente. Yo estoy gozando, a mí que nadie me diga, no, estoy pasando la vida. Ya, Luis, ¿quién iba a decir que después de tantos años se nos iba a dar un encuentro tan bonito? De verdad que sí. Un encuentro y no donde venden comida. Y no donde venden comida. Tú sabes que para mí siempre será un honor llevarle un contenido positivo a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Tú sabes, Luis, que yo tengo muchos años en la música, quizás muchos no me conocen. Pero dentro del ámbito musical sí tengo muchos amigos, muchos conocidos también en el plano musical, ¿no? Pero estoy tratando de que algún día pues el mundo nos conozca. Oye bien. Amén. Pero haciendo música buena. Claro que sí. Haciendo música buena para dejar un legado, para dejar un mensaje a esa juventud que nos está viendo, a esos niños que van subiendo. Te digo a sinceridad, yo no quiero ser rico haciendo música mala. Con toda honestidad te lo digo porque mi papá me enseñó una doctrina bastante nutrida de lo que es cantar y hacer música de calidad. Si aquí quizá lo valoran y el público es limitado, perfecto, pero hay un público internacional como en Colombia, en México, no es así, Darlene, que valoran este tipo de música y otros países más. Claro que sí, Perú, Panamá, Chile, o sea, Estados Unidos, Europa, en algunos lugares específicos. O sea, yo no estoy desesperado, yo sé que algún día Dios nos va a dar el toquecito de la bendición, que siempre nos lo ha dado, pero en el sentido de conectar mundialmente con lo que hacemos. Así amén, que amén, amén. Vamos a ponerlo todo esto en manos de Dios y seguimos trabajando de la mano de Él. Así que seguimos con el próximo tema y seguimos cantando, señores, porque esto es bohemio. Estoy hasta las 15, como dice Anthony Santos. No te
atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue solo un sueño. Una sola mirada me basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que me apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón. Manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Qué lindo. Para ella. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme en la arena en los ojos. Abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que me apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón. De mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Qué lindo quedó, como tú dices. Mira qué lindo. Señores, déjenme decirles que ha sido un grato placer, de verdad. Gracias, Luismi, por venir a mi terraza, a mi balcón, aquí en mi casa, mi humilde casa. Claro, claro. El placer es mío, Ale, estar aquí compartiendo contigo. Desde que me hablaste del proyecto, te dije, claro que sí, cuenta con mi presencia. Yo lo sé. Estaremos ahí. Y como te dije ahorita, te lo vuelvo y te lo repito, anota la fecha. Esto va a ser un programa que tú vas a tener en YouTube, igual que a los Foques, que todo el que hace ese tipo de programas por YouTube, por las redes sociales. Puede ser también por Facebook, mucha gente también hace actividades por ahí. Así es. Yo sé que tú vas a tener éxito, porque esto está bien bonito, está a la altura, tiene nivel internacional. Amén. Y nacional. Como debe de ser. Ah, claro. Tú sabes que agradecer de antemano, pues, la presencia de personas que siempre colaboran con este humilde proyecto, que está de la mano, por ejemplo,
de mi hermano que está acompañándonos hoy, esta noche, y siempre vendrá a hacer. Esta es la segunda sección que tenemos. La primera él no pudo estar porque tenía unos previos compromisos, pero esta es la segunda entrega. Lo que pasa es que él estaba de viaje, estaba en un crucero. Estaba en un crucero, entonces llegó recientemente y tenía que venir. Exacto. Señores, el productor, el músico, arreglista y el que hace todo lo que tiene que ver detrás de cámara, ese señor que está ahí, Darling, que es el encargado de darle todo lo que concierne a esto que estamos haciendo. Y respeto para usted, maestro, siempre. Ese hombre, ya tú sabes, es mi clon. A veces yo digo, ya lo se va a cansar de mí, pero yo sé que no, porque que hay un cariño. La verdad que, señores, muchas bendiciones, de verdad. Gracias por quedarse ahí con estos minutitos para dárselo con todo, entregarle todo nuestro talento. De verdad, gracias. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, de nosotros, pues. Y seguimos dándole música. Esta es la segunda sección que hacemos, la segunda entrega. Esperemos que para la tercera entrega venga un invitado también muy cariñoso y muy especial para todos ustedes. Claro que sí. Muchas gracias, mi gente, y muchas bendiciones. Thank you. Próximamente, Gillo Sarante aquí. ¡Ah! ¡Que así sea! Abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón. Temblorosas arañando el colchón.